Bienvenidos, comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Muy buenas tardes. En nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias para la Salud, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Instituto Nacional de Perinatología. Yo soy la doctora Gloria López Navarrete, soy jefa del Departamento de Seguimiento Pediátrico, encargada el día de hoy de presentar este panel. Hace ya más de 3 años, el mundo se vio sacudido por la pandemia de COVID-19, despertando un gran temor, incertidumbre y también interés por todo lo que se desconocía en ese momento. Si bien los datos sobre aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio relativos al COVID-19 empezaron a surgir rápidamente, tanto como tener descifrado el código genético del virus de manera muy temprana en la pandemia, la comprensión completa de la enfermedad, la respuesta a los tratamientos y los efectos particulares en cada uno de los grupos y aspectos más específicos, pues eran condiciones que el tiempo nos iba a ir dando la posibilidad de identificar. El tiempo y la búsqueda intencionada en muchos de los casos, pues sería básicamente lo que nos iría dando las respuestas. La población pediátrica, si bien no era en apariencia el grupo blanco más importante de esta pandemia, pues sí surgieron conocimientos importantes sobre lo que fue la evolución clínica y elementos particulares de este grupo etario. Y particularmente el grupo de los recién nacidos ante su elevada vulnerabilidad, pues generaron un interés muy especial en relación a cómo respondería o qué secuelas se presentarían tras la exposición directa al SARS-CoV-2 o la exposición de la enfermedad materna o los cambios que se dieron en la atención a la salud en el periodo perinatal, tanto como en los contextos familiares y sociales. En general, todo lo que se ha venido describiendo en todos estos años, pues ha descifrado algunas incógnitas y evidentemente algunas cuestiones pues todavía estarán en el curso del tiempo. En este grupo, pues básicamente era identificar si a largo plazo íbamos a tener alguna consecuencia en ese organismo todavía en desarrollo. Y pues bueno, se han generado diferentes grupos de estudio alrededor del mundo. En el instituto hemos tenido la oportunidad de reclutar niños recién nacidos desde marzo del 2020, que se empezaron a ver en la consulta de seguimiento pediátrico a partir del mes de junio de ese año. Pacientes que tuvieron la exposición durante el embarazo o pacientes que habían dado positivos a la prueba de PCR en las primeras 48 horas o durante la evolución en la atención de algún problema neonatal. Y posteriormente, ya en mayo, cuando se da la apertura a la población para la aplicación de esta vacuna. Para presentar algunos de los resultados que hemos tenido oportunidad de recoger ya en estos años posteriores al inicio de la pandemia, pues tendremos la participación de 3 profesionales adscritos al área de seguimiento pediátrico. Para iniciar está la doctora Gabriela Arreola Ramírez. Ella es pediatra neonatóloga, maestra en ciencias, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y adscrita, atiende en el área de pediatría en seguimiento pediátrico, y ella hablará de la influencia de la exposición perinatal a SARS-CoV-2 y lactancia materna en alteraciones neuromotoras. A continuación, la licenciada Pilar Ibarra Reyes, que es licenciada en Educación de Niños con Problemas de Aprendizaje y maestra en Terapia Ocupacional, adscrita en el área de Estimulación Neuromotora, hablará de la evaluación del desarrollo neuromotor al año de edad en estos pacientes. Y para terminar, está con nosotros la doctora Mayra Patricia Estrella Piñón, médica rehabilitadora adscrita en el área de rehabilitación neonatal, que nos hablará del tamizaje de los trastornos del espectro autista en estos pacientes. Y pues bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestras ponentes del día de hoy. Muchas gracias.
Buenas tardes. Para mí es un gusto compartir con ustedes la experiencia que tenemos en nuestro servicio de seguimiento pediátrico al evaluar a las madres, así como sus recién nacidos que estuvieron expuestos al virus SARS-CoV-2 durante el curso de la epidemia por COVID-19. Yo les hablaré sobre los desenlaces que tenemos en la evaluación neuromotora a los 12 meses de edad, así como de la importancia de la lactancia materna. Como antecedentes importantes, les tengo que decir que tenemos que identificar dos sucesos difíciles de separar, pero que sucedieron en forma simultánea y que afectaron en forma simultánea el neurodesarrollo de los niños. Primeramente, las consecuencias de la pandemia, que como sabemos implicó la separación de las familias, la restricción de la movilidad, así como la limitación de espacios de esparcimiento para los niños, lo que limitó la exposición de los niños a un ambiente positivo para todos sus dominios del neurodesarrollo, así como las consecuencias socioeconómicas, las repercusiones de esta misma pandemia que afectó a las familias, a los padres y a los cuidadores primarios, lo que impuso una situación de vulnerabilidad emocional, incrementando en forma significativa la ansiedad, la depresión, así como el incremento en el maltrato infantil, particularmente más severamente en las familias más desprotegidas. Y todo esto impactó negativamente al neurodesarrollo de nuestros niños. Y también es importante diferenciarlo de un segundo suceso, que es diferente y derivado de la exposición neurobiológica en el periodo perinatal al virus SARS-CoV-2 con sus consecuencias en sí mismas. Lastimosamente, la epidemia por COVID-19 es un experimento natural sin precedentes que obligó a los investigadores a tener la oportunidad de evaluar la exposición a múltiples riesgos derivados de la exposición y la aparición de un virus nuevo y totalmente desconocido. Este es el modelo socioecológico de exposición a la pandemia y al virus COVID-19. ¿De qué manera cada uno de estos determinantes interactúan entre sí y con el niño para producir alteraciones en el neurodesarrollo? Pues realmente esto es todo un desafío y un fenómeno altamente complejo. De tal manera que las preguntas que se hicieron los investigadores al inicio de la epidemia es cómo afectó la pandemia el neurodesarrollo independientemente de la exposición perinatal al virus. Segundo, cómo es que este virus en sí mismo expuesto en el periodo perinatal puede afectar el neurodesarrollo. ¿Será que la exposición en los diferentes trimestres tiene un efecto diferencial? ¿De qué manera la infección prenatal con transmisión vertical será que tiene un mayor impacto en el neurodesarrollo versus la exposición postnatal con transmisión horizontal? ¿De qué manera afectan las diferentes cepas, sabiendo que la primera fue más mortífera y agresiva? ¿Habrá diferencias con respecto al sexo? Y finalmente, ¿cuál es el impacto de la inflamación placentaria por el virus y cómo afecta? Bueno, pues de todo esto ya hay respuestas, ya hay artículos publicados que dan respuesta a todas estas preguntas. Históricamente se ha visto que en otras epidemias por virus en el periodo perinatal se ha observado que afectan en forma significativa el neurodesarrollo. Por ejemplo, la epidemia por influenza, por rubiola y la fiebre durante el embarazo, se ha demostrado una asociación significativa con el trastorno con el espectro autista, así como esquizofrenia en la progenia. ¿Y qué decir de Zika, que nos produjo parálisis cerebral infantil y microcefalia? Bueno, pues SARS-CoV-2 no es la excepción, porque también tiene un potencial amplio de impacto en el neurodesarrollo y en el sistema neurológico. Bueno, pues este virus sabemos que puede producir una infección aguda o crónica que afecta, tiene afectaciones multisistémicas y también involucran al sistema nervioso central. ¿Qué tanto este virus es neuroinvasivo, neurotrófico, neurovirulento o neuroinflamatorio? Bueno, sabemos que otros virus, por excelencia citopáticos como citomegalovirus y Zika, afectan devastadoramente al sistema nervioso porque invaden la barrera hematoencefálica. Sin embargo, parece ser que el mecanismo de afectación de SARS-CoV-2 no es este, sino más bien es un virus neuroinflamatorio, obviamente sin menospreciar su capacidad de neurotroficidad y neuroinvasividad, como lo vamos a ver más adelante. Esta es una serie de artículos
retrospectivos y observacionales, donde los autores reportan la sintomatología neurológica en adultos y en niños. En adultos se ha reportado alteraciones en el estado de conciencia, evento vascular cerebral, convulsiones, así como encefalitis. Estos síntomas se han asociado más bien a eventos hipóxicos, isquémicos y trombóticos. En la sintomatología reportada en niños también es muy similar a la del adulto, pero con mayor asociación al síndrome inflamatorio multisistémico que generalmente es grave. Los autores de estos artículos reportan que esta sintomatología está asociada y no permiten identificar si realmente es desencadenada por el virus y se quedan solamente como asociaciones neurológicas desencadenadas por el virus. A diferencia de esta serie de casos reportadas en recién nacidos y en niños pequeños, donde los autores sí atribuyen la sintomatología neurológica como causalidad al virus. En recién nacidos se ha reportado alteraciones en el estado de conciencia, irritabilidad, somnolencia, hipotonía, hipertonía, así como desviación de los ojos. En todos estos casos reportados en recién nacidos se ha visto una recuperación ad integrum, y llama la atención que no hay recuperación del virus en el líquido cefalorraquídeo. En esta figura se esquematiza cómo es la transmisión del virus al sistema nervioso central en un contagio horizontal, que como sabemos el virus se fija a los receptores ACE2 y receptores proteasa transmembrana, ingresando al epitelio olfatorio e induciendo una respuesta inflamatoria maladaptativa. Y posteriormente ingresa vía retrógrada a los quimiorreceptores de la lengua y al epitelio olfatorio, produciendo toda la sintomatología clásica que conocemos, anosmia, hiposmia y disgeusia. Y posteriormente ingresa al tallo cerebral y a la corteza. Estos son los tres mecanismos potenciales por los cuales el virus SARS-CoV-2 en una mujer embarazada puede alcanzar al cerebro fetal y producir alteraciones en el neurodesarrollo. Primeramente, por una infección viral directa del cerebro fetal adquirida vía transplacentaria. En segundo lugar, por una activación inflamatoria durante el embarazo. Y en tercero, a través de producir una función placentaria comprometida que va a dar resultados adversos durante el embarazo, produciéndose un incremento en la prevalencia de retardo en el crecimiento intrauterino, prematurez y bajo peso, que como sabemos estos desenlaces en sí mismo están asociados con alteraciones en el neurodesarrollo. Definitivamente, con respecto a la primera vía, hay una evidencia sólida de que el virus puede transmitirse intrauterinamente de ella infectada a su feto. Este caso, publicado en la revista Nature Communications de la doctora Vivanti del Grupo de Italia, cumplió con todos los criterios que pide la Organización Mundial para la Salud para asumirse como un caso de transmisión vertical. Y en esto hay una firma histopatológica que consiste en fibrina perabillosa, intervellositis histiocítica y necrosis trofoblástica. La tasa de transmisión vertical es baja, es del 1 al 7%. Con respecto al segundo mecanismo, se refiere que hay una activación del sistema inmune materno, porque este virus al ingresar a la madre embarazada produce una respuesta inflamatoria con activación de citocinas proinflamatorias, de tal manera que se da una activación inflamatoria periférica en la madre y esto a su vez va a producir una activación inflamatoria en la placenta en la interfaz materno-fetal, de tal manera que se va a producir una disregulación en la señalización de la serotonina. Como sabemos, la placenta es el principal órgano que provee este neurotransmisor para el feto, indispensable para su neurodesarrollo. Y al haber una alteración en esto, se va a producir fenómenos disruptivos en el neurodesarrollo. Se va a producir una alteración en la sinaptogénesis, migración neuronal, así como una disrupción neuronal alterada. Entonces, se va a alterar el neurodesarrollo. Y no solamente esto, sino que también hay disregulación para otros neurotransmisores. Se altera el sistema dopaminérgico, GABAérgico, glutaminérgico y melanocortinérgico. De tal manera que se espera que en un futuro probablemente tengamos un incremento en el trastorno por el espectro autista. TDA, ansiedad, depresión, problemas cognitivos, así como alteraciones en el aprendizaje.
de tal manera que estamos hablando de un nuevo evento de neuroprogramación. Y con respecto a la tercera vía, bueno, está muy bien demostrada que la exposición del virus en el periodo perinatal produjo desenlaces adversos malísimos e incrementó la mortalidad materna, así como la neonatal, incrementándose la frecuencia de prematurez, peso bajo y retardo en el crecimiento intrauterino, asociado principalmente a un incremento en la preeclampsia y en la hipertensión gestacional. Este es un artículo hermoso donde se describen las propiedades antivirales, antiinflamatorias e inmunomoduladoras de la leche materna, la cual con sus propiedades tiene capacidad para dar protección en todos los eventos fisiopatogénicos descritos por la enfermedad COVID, desde la invasión viral hasta la fase de reparación de órganos, de tal manera que la leche materna podríamos decir que es un antídoto natural. De hecho, se le reconoce que funciona como una placenta externa cuyo objetivo es la de continuar nutriendo y protegiendo al niño de la manera más perfecta y natural. A iniciativa de la doctora Gloria Elena López Navarrete, jefa del Servicio de Seguimiento Pediátrico, se protocolizó el seguimiento de los niños expuestos en el periodo perinatal a este virus con la finalidad de conocer su asociación con anormalidades en el neurodesarrollo, de tal manera que estos niños fueron reclutados de mayo del 2020 a mayo del 2021 a través de un muestreo no aleatorio de casos consecutivos. El protocolo de esta corte fue de acuerdo como lo dictó en su momento la Organización Mundial para la Salud, es decir, la no separación del binomio, el contacto precoz, así como el inicio de la temprano de la lactancia materna, la cual fue promovida activamente por el servicio de alojamiento conjunto y continuado por la clínica de lactancia, quienes en el peor momento de la pandemia dieron apoyo y seguimiento telefónico con videoconsultas. La población de estos niños recibieron de acuerdo a sus necesidades individuales y de exposición o de otros factores de riesgo, un programa o de estimulación temprana o de rehabilitación pediátrica. A todos se les realizó tamizaje metabólico, auditivo y visual y se formaron tres grupos de exposición. El grupo 1, integrado con madres positivas con PCR durante el embarazo y que al nacimiento sus recién nacidos fueran positivos durante las primeras 24 horas. El grupo 2, integrado por madres positivas durante el embarazo, pero con sus recién nacidos negativos al momento del nacimiento. Y el grupo 3 son los casos de contagio horizontal, con PCRs negativas durante el embarazo, pero al momento posteriores a las primeras 48 horas, contagios horizontales con positividad en la PCR. Y estos son los resultados. Incluyeron 120 recién nacidos, de los cuales se eliminaron 9 por ser portadores de malformaciones del sistema nervioso central. De tal manera que en el análisis final se incluyeron solamente 111 recién nacidos, los cuales, dependiendo de su grupo de exposición, se agruparon de la siguiente manera: 49 del grupo 1, 39 del grupo 2 y 23 del grupo 3. Se realizó un análisis global y también un análisis por separado para los prematuros y los de término. Se contó con un grupo control histórico de 74 prematuros nacidos en el 2018. Aproximadamente el 50% de los prematuros incluidos recibieron neuroprotección prenatal. La evaluación aplicada a los 12 meses fue la evaluación de Ameltison, donde las anormalidades se clasificaron en leves, moderadas y severas. Y aquí están los desenlaces. Para la población de término se realizó una regresión logística y se encontró que a los 12 meses de edad no encontramos asociación significativa en los desenlaces en la evaluación neuromotora. Encontramos que 5 recién nacidos tenían anormalidades leves, todos pertenecían al grupo 2 y la prevalencia de anormalidades leves fue del 8.6%. En un análisis global se encontró que el tener una mayor edad gestacional se asoció con tener un efecto protector en las anormalidades neuromotoras, con un OR de 0.87 e intervalos de confianza significativos. En relación a la población de los prematuros, aquí les muestro en este cuadro las variables en los perinatales en los prematuros comparados con el grupo control. Nosotros encontramos que la edad gestacional fue significativamente menor en el grupo 3.
El peso al nacer y la longitud supina fue significativamente menor en el grupo control y con respecto a los días de CPAP, días de uso de oxígeno total, puntos de oxígeno y días de estancia intrahospitalaria fueron significativamente mayores en el grupo 1. En los prematuros, la hemorragia interventricular más frecuente fue la grado 1 y la displasia broncopulmonar más frecuente fue la leve. Con respecto a otras morbilidades, la infección por atípicos, las neumonías, las apneas, así como la hiperbilirrubinemia multifactorial fueron significativamente mayores en el grupo control. Con respecto a los desenlaces, se encontró que en forma significativa en el grupo expuesto de prematuros, la exposición al virus SARS-CoV-2 tuvo un OR significativo con incremento en la frecuencia de anormalidades neuromotoras a los 12 meses de edad. No encontramos asociación con el género al nacer, ni tampoco ninguna de las comorbilidades mayores fue significativa. Un hallazgo destacado es que se encontró que continuamos evaluando el tipo de alimentación a los 12 meses de edad y se encontró que la exposición o el recibir leche materna exclusiva o principalmente leche materna a los 12 meses de edad se asoció a tener la siguiente, un efecto positivo en el neurodesarrollo con un efecto protector. Y en forma importante, orgullosamente les podemos decir que nuestra población a los 12 meses de edad tuvo una prevalencia de lactancia exclusiva o principalmente leche materna a los 12 meses de edad. Y las conclusiones de nuestro estudio fue que la exposición al virus SARS-CoV-2 en el grupo de prematuros se asoció a un incremento en el riesgo de anormalidades en el neurodesarrollo, que la lactancia materna exclusiva o principalmente materna es un factor de protección para anormalidades en la exploración neuromotora. No encontramos diferencias con respecto al género y es importante destacar que estas anormalidades que estamos encontrando, no solamente aquí, sino en el mundo entero, que afectan todos los dominios del neurodesarrollo, tienen que ser atendidas ya en forma urgente. Otra cosa importante es que estamos con mayor razón convencidos de que tenemos que proteger, promover la lactancia materna, dado que el procedimiento que dictó la OMS y el que se siguió en este instituto fue el correcto y el tiempo nos dio la razón. De tal manera que todo lo que bien empieza con el contacto precoz termina bien con un adecuado neurodesarrollo a los 12 meses de edad si utilizamos la lactancia materna. Yo les agradezco mucho su atención y les dejo con nuestro equipo de seguimiento pediátrico que todos participaron en la evaluación de este corte. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el neurodesarrollo de esta población de bebés, de mamás que tuvieron o estuvieron infectadas por SARS-CoV-2 o que no estuvieron infectadas. Yo soy la licenciada María del Pilar Ibarra Reyes, estoy en el servicio de estimulación neuromotora del seguimiento pediátrico y agradezco a la doctora Martina Guido que me hizo el análisis estadístico porque cuesta trabajo. Vamos a hablar un poquito que el Departamento de Seguimiento Pediátrico originalmente es un programa de vigilancia, evaluación e intervención temprana del niño de alto riesgo. En el caso de la pandemia, se modifica un poquito el ingreso, entran estos chiquitos de mamá con o sin COVID y específicamente tenemos varios servicios que trabajan ahí, pediatría, estimulación, comunicación, terapia del lenguaje, psicología, trabajo social y hace unos años se integró rehabilitación. En el servicio de estimulación neuromotora específicamente lo que vigilamos es la evolución neuromotora, porque recuerden que el movimiento es la base de todos los aprendizajes y a largo plazo vigilamos precisamente que este movimiento como estructura el aprendizaje de habilidades académicas y de funciones ejecutivas. Los primeros años vemos habilidades motoras, la intervención temprana en cuanto a signos de alarma de probable retraso neurológico, se identifican problemas en el desarrollo psicomotor, se identifican la evolución en la adquisición de la lectoescritura y el procesamiento del pensamiento matemático a través de pruebas de tamiz como la PAI, que es una prueba de habilidades académicas, la evolución del niño en cuanto a la integración de la escuela y se hacen redes de apoyo.
Y entonces trabajamos nosotros específicamente, recordemos que el neurodesarrollo tiene una dimensión tan amplia que se puede llegar por diferentes áreas. El concepto básico de neurodesarrollo dice que es un proceso evolutivo continuo que ocurre en una secuencia ordenada y determinada con etapas sistemáticas bien diferenciadas en un orden cronológico establecido. Esa es la base de nuestro trabajo, cuidar que el niño precisamente lleve este proceso evolutivo en una secuencia ordenada y con etapas bien sistematizadas. Y recordemos que tiene una información compleja entre el bagaje genético y el ambiente. ¿Qué revisamos en el desarrollo neuromotor? La evolución perceptiva motriz del lactante a través de la estrecha relación entre el desarrollo neurológico y la adquisición de las habilidades motoras básicas. ¿Por qué dividimos el desarrollo en estos dos procesos? Porque se considera que el desarrollo psicomotor es todo, pero no. Si diferenciamos el desarrollo neuromotor es cuando el niño adquiere la independencia motor. Y el desarrollo psicomotor es cuando estas capacidades motoras le van a permitir hacer representaciones mentales para llegar a ser una función motriz óptima. Y entonces nos fuimos, en esta población en especial, como la dimensión es tan amplia, nos fuimos específicamente a un aspecto muy relevante del desarrollo, a ver una de las habilidades motoras. ¿Qué es una habilidad motora? Es la secuencia de respuestas motoras precisas. Tienen una secuencia específica de aparición, inician con el control cefálico y terminan con la marcha independiente. Nos fuimos específicamente al gateo, porque el gateo representa el primer patrón locomotor autónomo del niño, es el desplazamiento a través de la posición cuadrúpeda con apoyo en manos y rodillas, y este gateo es lo que le va a permitir la verticalización del tronco y la marcha independiente. Los autores reportan que este se adquiere más o menos entre los 6 y los 8 meses, se puede extender hasta los 11 meses, y que hay muchos autores que dicen que precisamente este patrón de movimiento es el que le va a permitir el patrón alterno para alcanzar la marcha independiente. Y entonces hacemos una vigilancia específica del desarrollo motor, tomando en cuenta puntos básicos, la posición prona, la posición supina, el sentado, el gateo, la marcha y la habilidad manual, que a veces se nos olvida que dentro de este desarrollo neuromotor y en este primer año de la vida se adquiere la independencia en la habilidad manual. Y recuerden que nuestra mano es lo que nos va a dar, es como la herramienta de nuestro cerebro. ¿Y qué pasó con esta población en esta pandemia? Surgió esta enfermedad, que es una enfermedad contagiosa respiratoria que se transmite de persona a persona y que aparte obligó a la población a tener una vacuna especial. Vimos algunos reportes donde encontraban, por ejemplo, en este estudio que había un deterioro en el desarrollo neurológico a los bebés expuestos al COVID y que encontraron que en realidad muchos bebés no era tanto el problema por la enfermedad, sino porque la pandemia generaba un cambio radical en las prácticas de crianza en casa. Igual en este estudio encontraron que a los bebés que fueron expuestos al SARS-CoV-2 encontraron que era más frecuente las manifestaciones en los prematuros, pero que a largo plazo tampoco había manifestaciones directas en el neurodesarrollo. ¿Qué hicimos nosotros? Quisimos conocer uno de los aspectos básicos del neurodesarrollo, que es el gateo, en esta población. Y se integraron a esta población 645 niños integrados desde febrero del 2022. Aquí hay un error en la fecha. De estos 645 niños, 101 niños nunca se presentaron a la consulta de ninguno de los servicios, 90 no completaron las evaluaciones, por eso nos quedamos con una muestra de 454 niños. Con esas hicimos 4 grupos. El primer grupo fue de mamás vacunadas, fueron 250 niños de mamás vacunadas en ese periodo y que no habían tenido manifestación ni en el embarazo ni en el momento del parto de la enfermedad. El grupo 2 de mamás que tuvieron COVID en el embarazo, que fueron 115 niños. El grupo 3 que presentaron binomio, tanto mamá de COVID en el embarazo como bebé con COVID en el momento del nacimiento, que fueron 70. Y tuvimos un cuarto grupo de bebés que fueron positivos a COVID, pero la mamá tenía una prueba negativa, que fueron 19 niños. Y utilizamos como instrumento para evaluación dos de los instrumentos que utilizamos en el servicio. Uno es el registro de la posición prona, que es un instrumento de tamiz que evalúa la alineación y el movimiento del niño en la posición boca abajo. Todos los autores que hablan de neurodesarrollo hablan de la importancia de la alineación en el decúbito prono, porque es lo que le va a permitir al niño el enderezamiento y el control del tronco. Y utilizamos un instrumento que está dentro de la Estrategia Nacional de Salud
del Desarrollo del Niño, que es la Evaluación del Desarrollo Infantil o Prueba EDI, que este es un instrumento de tamiz que se busca para una población que se considera sin riesgo y presuntamente sana para identificar si hay algún problema. Con estos datos, encontramos en nuestra población de 454 niños que me voy a ir a puntajes muy básicos para no distraerlos. Por ejemplo, el 30% de niñas, el 24% de niños en el grupo de mamás vacunadas y en el grupo de mamás con COVID, 13% de femeninos, 11% masculinos, binomio 7%, 8% masculinos y bebé COVID 2% y masculinos y femeninos. Aquí el dato importante es que el promedio de peso de los cuatro grupos fue muy similar, 2860, 2954, y solo el grupo que tuvo un peso ligeramente más bajo fue el de bebé COVID. Igual en cuanto a la edad gestacional, en el grupo de bebé COVID fueron de 35.9 semanas de gestación a comparación de los otros grupos que estaban de término. Y el peso promedio, como les digo, fue también igual en los cuatro grupos. Y el punto significativo fue que el Apgar en el grupo de bebé COVID sí fue ligeramente más bajo a comparación de los otros grupos. Y lo que nos interesaba conocer era el desarrollo. Encontramos que el 73.8% de la población tuvo un desarrollo normal, es decir, medimos que el gato estuviera presente a los 12 meses. Y el 26.2% de la población general tuvo retraso en el gateo. De ahí, el grupo que más retraso presentó en el gateo fue el grupo de las mamás vacunadas, que no tuvieron COVID, y el grupo de los bebés con COVID. Y uno de los datos más importantes es que nosotros hacemos hincapié en tener adecuadas prácticas de crianza en el desarrollo. Uno de esos es evitar a toda costa la andadera, que no nos favorece ningún parámetro normal de desarrollo y que a largo plazo puede tener problemas. Y que ya el Instituto Nacional de Pediatría, dentro de la Clínica de Maltrato Infantil, ha recomendado evitar la andadera porque es una de las primeras causas de accidentes de niños en México. Y vimos que aunque a todas las mamás se les recomendó no usar andadera, el 9% de las mamás de grupo vacunado fueron las que más utilizaron andadera. Creemos que esa pudo haber sido la causa del retraso en el gateo o de retrasos en otras habilidades manuales. El promedio de adquisición del gateo del grupo general fue de 9 meses y solo en el grupo de bebés COVID fue a los 10 meses. Y vimos también que en el grupo de bebés COVID la marcha se tardó un poquito más, 14 meses, a comparación de los otros grupos, en el grupo binomio a los 12 meses. Todo lo reporta la literatura como que está en parámetros normales la adquisición del gateo y la marcha. Lo que sí reporta la literatura es que en esta población, aparentemente sin un problema de desarrollo, solo con el factor de riesgo del COVID, no debieron haber presentado tantas fallas en el desarrollo. Y de los pequeñitos que tenemos también las evaluaciones del Bayley, encontramos que todos los grupos tenían puntajes bajos en el área del lenguaje. Y entonces también quisimos observar qué pasaba en esta población de seguimiento, vemos bebés prematuros. Entonces tenemos un primer estudio donde revisamos el gateo y aquí tuvimos 558 niños con lactantes que van desde 25 semanas de gestación hasta las 41 semanas de gestación, con pesos desde los 450 gramos. Y quisimos comparar qué pasaba viendo qué sucedía con estos niños, entre comillas, aparentemente sanos, con estos niños con riesgo en el desarrollo. Encontramos que el 59.9% adquirió un gateo normal y el gateo normal también se presentó en niños con peso de menor de 1.500 gramos y menor de 32 semanas. Quiere decir que en esta población de alto riesgo, con un buen programa de intervención temprana, el niño alcanza un desarrollo adecuado. Y a diferencia de esta población de mamás que tuvieron COVID o que solo tuvieron vacuna, han permitido vicios de postura o malas prácticas de crianza, como son patrones inadecuados para cargar a los bebés, no ponerlos boca abajo, meterlos en andadera o en el brincolín y permitir movimientos inadecuados. Por ejemplo, en este caso que la mamá me decía, bueno, es que así le gusta desplazarse. Entonces, no quiere decir que sea lo más adecuado. Comparando eso que vimos que el gateo, diferentes autores han hablado que el gateo es un factor de protección para el desarrollo de la marcha,
que el gateo va a permitir el desplazamiento de manos y rodillas y que se vincula tempranamente con la marcha independiente. El edad de inicio de gateo se relaciona con la edad de inicio de la marcha. No lo pusimos como tal, pero sí vimos, por ejemplo, pequeñitos que estaban gateando a los 7, 8 meses y caminaban a los 11, lo que reporta la literatura internacional. Que la experiencia temprana del gateo va a permitir el desarrollo de sistemas sensoriales y motores en el niño. También la importancia de crear en esta población la vigilancia del gateo, porque como decía la doctora Ramírez, esta pandemia generó muchos cambios en la dinámica familiar. Y entonces las mamás, saturadas de estar tanto tiempo encerradas con los niños y hasta con el marido, preferían meter al niño a la andadera y dedicarse o abocarse a otras cosas. Desde Piaget ya mencionaba la importancia del gateo como un patrón locomotor que iba a permitir el control de la postura contra la gravedad, y nosotros hemos observado que el niño no gateador puede tener más puntajes más bajos en cuanto al desarrollo en pruebas del desarrollo. Y hace 3 días encontramos este estudio donde decía, es un metaanálisis que hicieron varios países, que está reportado en ALSEPNEO, que es una asociación latinoamericana de seguimiento pediátrico, y encontraron que en realidad el SARS-CoV-2 no tenía una asociación directa en problemas en el desarrollo, que la asociación estaba principalmente directa a todo lo que las familias habían vivido en casa durante la pandemia, a la falta de información, a la falta de poder tener el acceso a la vigilancia especializada. Y nosotros que vimos que en esta población no encontramos un problema importante del neurodesarrollo, encontramos retrasos y fallas en prácticas de crianza, no hubo en realidad un retraso significativo del desarrollo y, como les digo, muchas malas prácticas de crianza, y que esta población sí requiere vigilancia, pero requiere principalmente mucha orientación a los padres de cómo vigilar, orientar y dirigir el desarrollo. Gracias. Buenas tardes a todos. Para terminar esta sesión, hablaremos de un punto importante que se está realizando actualmente para poder realmente tener un tamizaje de los trastornos del espectro autista. Y es que, como bien señalaron las pláticas anteriores, estas alteraciones de la conectividad pueden generar mayores alteraciones, sobre todo socioemocionales, de la regulación, trastornos del aprendizaje, y particularmente un énfasis que se ha puesto es en la mayor detección y aparición de los trastornos del espectro autista. A lo largo de esta plática trataremos 4 puntos principales. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? ¿Por qué un tamizaje es necesario en el INPER? ¿Cuál es el fulcrograma de acción que hemos estado estableciendo? Y algunos resultados preliminares. Cuando pensamos en el trastorno del espectro autista, debemos de tener en la mente que puede ser una alteración, es un trastorno del neurodesarrollo que puede tener alteraciones desde leves hasta muy severas. El DSM-5, en la versión ya publicada del 2022, que es la versión extendida y revisada, manifiesta ciertos patrones y ciertos puntos que son importantes para poder tener una definición operacional de lo que son los trastornos del espectro autista. Se los pongo aquí, una disculpa por el número de letras que existen en esta diapositiva, pero me pareció importante resaltar que no es un diagnóstico sencillo y que tiene varios puntos que hay que cumplir para tener un diagnóstico adecuado. El primero y más importante es una deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción, resaltada en 3 puntos. 1, alteraciones en la reciprocidad socioemocional, es decir, hay alteraciones para iniciar y para leer las pistas sociales en las relaciones, es decir, no es lo mismo la percepción que se tiene en el trastorno del espectro autista de cómo se está llevando a cabo esta relación, y también hay alteraciones en la expresión y para poder llevar a cabo una interacción adecuada. Las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, como ya mencioné, así como el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. En un segundo punto, los trastornos del espectro autista se manifiestan con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, manifestadas ya sea como movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitiva, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés, y
hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o al interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Se suma a que todas estas manifestaciones generan una restricción tanto en la actividad como en la participación de aquellos que padecen estos trastornos. Estos síntomas pueden estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero aquí les ponen entre paréntesis que pueden no manifestarse de manera total hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Es decir, a pesar de que es algo que sí restringe su actividad y su participación, puede tener ciertas estrategias que compensan estas deficiencias y son adultos con un trastorno del espectro autista que no son diagnosticados, pero que persisten con problemas y limitaciones, sobre todo en las relaciones sociales. Estos síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento habitual, incluida la familia. Estas alteraciones no pueden ser explicadas ya sea por otros trastornos como la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo. Esto es importante porque aproximadamente los porcentajes varían, pero puede llegar hasta un 67% de asociación de discapacidad intelectual con trastornos del espectro autista. Cuando nosotros pensamos en trastornos del espectro autista, usualmente pensamos en personas que son brillantes, pero que son introvertidas y que tienen dificultades en las relaciones sociales. Sin embargo, esta es solamente la punta del iceberg de lo que representa las personas que padecen este trastorno. Es importante descartar que existan discapacidad intelectual, eso es muy importante, porque si no tenemos una adecuada intervención temprana que favorezca que alcancen la mayor capacidad cognitiva posible durante la niñez, esto va a restringir particularmente su acceso a tener una vida digna y a poder desarrollarse en todas las áreas de la vida que se deseen. Ahora, de manera general, existen varios estudios. Se calcula más o menos que el autismo afecta del 1 al 2% de los niños en población general menores de 5 años, pero tenemos un problema porque la prevalencia en el recién nacido prematuro es francamente incrementada con respecto a la población general. Igualmente, los porcentajes varían. Pueden ustedes leer que puede ser del 7 hasta el 12.9%. Esto pone las alarmas porque aquí en el instituto tenemos una población de pacientes prematuros muy incrementada. Entonces, es muy probable que exista un subregistro de los trastornos del espectro autista. Ahora, llegar a poder comprobar cada uno de los criterios de los cuales les hablé requiere mucha capacitación, sobre todo para del personal médico, para poder aplicar pruebas estandarizadas que permitan detectar adecuadamente estos trastornos. También necesita un nivel educativo y habilidades de crianza por parte de los padres para que puedan identificar perfectamente qué es lo que realmente está teniendo un comportamiento anormal de sus hijos, y también necesita sensibilidad del personal educativo para que no deleguen la atención y retrasen la referencia adecuada. En promedio se calcula que desde que los padres notan algo preocupante, pasan más o menos 4 meses para que puedan pedir atención médica. Y es que, si lo pensamos bien, es un niño que difícilmente se involucra con otros para jugar, difícilmente nos hace caso para poder obedecer órdenes, no podemos comunicarnos adecuadamente con ellos porque existe también un retraso de lenguaje o incluso habilidades motoras importante, y esto conforme pasan los años se va haciendo cada vez más limitante, y eso va preocupando a los padres porque el pretexto de que cada quien va a su tiempo ya no es suficiente, entonces necesitan acudir a la atención médica. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Más o menos se calcula que todas las personas, por ejemplo, todos los padres acuden a una institución pública, pero solamente el 38% de ellos recibe un diagnóstico a través de instituciones públicas. Esto restringe y limita todavía más las posibilidades de atención de estos trastornos, porque no solamente necesitan un manejo rehabilitatorio, sino importantemente un manejo neuropsicológico, farmacológico y medidas de adaptación tanto para la escuela, tanto para la casa, para poder asegurar el mejor rendimiento de estos niños. En resumen,
Pueden pasar desde la sospecha hasta el diagnóstico comprobado aproximadamente 30.1 meses, que es bastante tiempo. Entonces, este es un trastorno que está subdiagnosticado y más o menos se calcula que a los 5 años es cuando se está haciendo este diagnóstico, pero en estudios retrospectivos muchos niños tenían datos de alarma bastante preocupantes que sí pudieron haberse detectado de manera temprana. Ahora, ¿qué pasa en un país llamado México? Tenemos que, este es un estudio que se realizó en el Hospital Infantil de México. Les subrayo estas gráficas porque es importante que la primera persona en sospechar siempre son los padres, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta de ¿usted nota algo o tiene alguna pregunta o está preocupado por algún punto en específico? Realmente podría tener un gran valor en nuestra consulta ahora. Y en rojo está el personal médico. El personal médico usualmente es el que menos sospecha entre que es una habilidad clínica compleja de adquirir, el reconocimiento y poder diferenciar los trastornos del espectro autista, como de la discapacidad intelectual, como de las capacidades alteradas del lenguaje o del aprendizaje, y muchas veces pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, trastornos de atención e hiperactividad con trastornos del espectro autista, más o menos se calcula que hasta un 67% de los pacientes tienen ambas comorbilidades. Si a esto le sumamos discapacidad intelectual, el diagnóstico se hace mucho más difícil y por eso muchas veces los pacientes van rebotando de un especialista a otro, porque a veces no es tan sencillo realizar el diagnóstico. Aunado a esto, las pruebas que se utilizan para el diagnóstico adecuado son pruebas que necesitan una certificación que usualmente es costosa, por lo cual pocos profesionales desde la salud pueden acceder a ella de manera adecuada, y también existen pocos profesionales que se encuentren capacitados repartidos en la República Mexicana. Entonces, estos padres que fueron la primera persona en sospechar, notaron que las principales características de sospecha fue que sus niños se encontraban como ausentes, ¿no? Había un retraso en el lenguaje, no podían emitir un lenguaje adecuado, manifestaban movimientos anormales, repetitivos, eran niños que presentaban una inflexibilidad de cambios, es decir, no podían cambiar las rutinas de manera fácil, no se adaptaban a los cambios, y esto se manifiesta con agresividad, con irritabilidad e incluso con alteraciones del sueño. El retraso motor también fue una sospecha del trastorno del espectro autista. Entonces, en base a esto, no sonaría tan descabellado utilizar una estrategia de tamizaje que tome en cuenta el punto de vista de los padres para poder tamizar adecuadamente estos trastornos. Es así como llegamos al MCHAT. Esta es una entrevista que se publicó desde el 2001, que se hizo principalmente para y fue validada principalmente población de término, con niveles de sensibilidad del 87%, una especificidad del 99%, con un valor predictivo positivo del 80% y un valor predictivo negativo del 99%. Ahora, ¿qué pasa con los prematuros? Pueden ver que la sensibilidad y el valor predictivo negativo disminuyen de manera muy sensible. Es decir, nuestra población tiene un riesgo incrementado de trastornos del espectro autista, pero aún la estrategia de tamizaje más frecuentemente usada no es suficientemente sensible para nuestra población, sobre todo cuando se realiza de manera indiscriminada. ¿Cómo se califica esta entrevista? Es una entrevista que consta de 20 preguntas. Riesgo bajo, medio y alto. La puntuación de 0 a 2 es un riesgo bajo, la puntuación de riesgo medio es de 3 a 7 y de riesgo alto es de más de 8 a 20. El objetivo de la entrevista es poder detectar y poder conducir a aquellos pacientes que tengan una sospecha alta. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos MCHAT en una población general? Ahí los valores predictivos positivos descienden hasta un 38%, es decir, por eso no se utiliza de manera indiscriminada en todos los consultorios de pediatría, porque realmente el rendimiento diagnóstico no es suficiente para justificar tanto el costo como el tiempo de implementación. Pero sí está justificada, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, realizar un tamizaje en una población de alto riesgo. Ahí es cuando entonces sí tenemos los niveles de sensibilidad
especificidad, valor predictivo positivo y negativo de manera adecuada. Ahora, empezamos a realizar un tamizaje con MCHAT a partir de julio del 2022 hasta febrero de este año. Aplicamos 22 pruebas, principalmente de aquellos niños que sabíamos que estaban en el rango de edad de 18 a 30 meses. Es decir, tomamos a los pacientes que acudían a la consulta de pediatría, no a la consulta de rehabilitación. Aquí, de las pruebas aplicadas, solamente emitimos dos hojas de referencias, ya que tuvimos un puntaje medio y alto, uno y uno de manera respectiva, pero nos empezamos a dar cuenta de algo. Teníamos, si recuerdan, el puntaje bajo era de 0 a 2, ¿no? Y aquí les muestro una gráfica en la cual estábamos obteniendo muchas evaluaciones con un puntaje de 0. Y nos empezamos a dar cuenta que las madres manifestaban dudas cuando nosotros les hacíamos las preguntas del MCHAT validado para el español. Ciertamente está relacionado el nivel educativo de los padres con la posibilidad de no poder detectar estos trastornos. A ver, y en un momento más me regreso a lo de COVID, para no perder el hilo. Y es que cuando les preguntábamos acerca de si sus hijos hacían movimiento inusual de las manos, era difícil definir qué era eso, ¿no? También algunas de las preguntas piden que especifiquemos si los niños señalan con un dedo o si miran a los ojos. Sin embargo, en nuestra cultura mexicana, a veces eso está tomado como un desafío, ¿no? A los padres o a las madres, y puede verse como de mala educación, ¿no? Que señalen en la calle cosas que les interesan. Entonces, a veces son enseñados a no realizar estas funciones, pero no necesariamente está relacionado con que haya espectro autista. También no existe una traducción cultural completamente adecuada para el juego de picabú, ¿no? Lo conocemos así como escondidillas, pero era complicado. Por lo cual, entonces, decidimos suspender la aplicación de MCHAT para poder aplicar la versión de MCHAT, la versión mexicana. Esta versión mexicana se encuentra publicada desde el 2012. En vez de 20 preguntas, se incrementa a 23 preguntas con adaptación cultural adecuada. Es decir, algunos ejemplos de preguntas quedan como sigue. ¿Su hijo a veces se queda mirando a la nada o vagabundea sin ningún propósito? ¿Su hijo hace movimientos extraños cerca de su carita? ¿Puede su niño a veces jugar correctamente con juguetes pequeños, ya sea cochecitos o dados, sin metérselos a la boca o simplemente tirarlos? Y es así como mantenemos más cercano al entendimiento de los padres del día a día estas preguntas y nos apegamos para tener las mejores sensibilidad y especificidad. Proponemos entonces este flujograma. A partir del consentimiento verbal de los padres, les aplicamos la versión mexicana de MCHAT. Si el puntaje era mayor a 2, hacíamos una revaloración con entrevista de seguimiento y referencia, ya sea en una consulta posterior o ahí mismo, para poder verificar si continuaba mayor a 2 y era mayor a 7, es decir, o es mayor a 7, entonces hacemos una referencia a un centro de tercer nivel para poder hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, si no era mayor a 2, es decir, se mantenía en un riesgo bajo, no se da una cita de seguimiento. ¿Por qué es esto? Porque si bien los valores de sensibilidad y de valor predictivo positivo son bajos, se mantiene el valor predictivo negativo y la especificidad, es decir, una prueba que sale negativa tiene una gran probabilidad de que realmente sea un negativo, ¿no? O sea, la posibilidad de falsos negativos es muy poca. Por eso la mantenemos como una estrategia de tamizaje. Ahora, para los riesgos medio y alto, hicimos una cita de seguimiento también a la referencia. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones de salud se encuentran realmente bastante saturadas. Existen muy pocos centros en donde podamos enviar a nuestros pacientes que sean vistos antes de 6 meses. De hecho, los pacientes detectados como medio y alto aún no cuentan con un diagnóstico y se encuentran todavía en proceso de tener un diagnóstico en otras instituciones de salud, todavía retrasando aún más el diagnóstico. Ahora, ¿cuántos pacientes de los recién nacidos prematuros, me regreso acá,
detectados con MCHAT realmente tienen autismo, ¿no? Esa es la pregunta. En estudios recientes, el porcentaje realmente es bajo, hasta un 3%, pero es un 3% que vale la pena, ¿de acuerdo? Porque les regresan la vida a través de un adecuado manejo farmacológico, a través de una adecuada integración educativa, familiar y terapéutica. Son niños que pueden tener un mucho mejor pronóstico de vida si favorecemos la adquisición del lenguaje antes de los 5 años. Pacientes con trastorno del espectro autista que adquieren lenguaje antes de los 5 años tienen una mejor probabilidad de tener mayor nivel educativo y, por lo tanto, acceder a mejores condiciones de vida. Ahora, no existe una relación francamente clara en los estudios que hablen acerca de que está el virus con un neurotropismo muy importante, o sea, que hayan documentado la presencia del virus y que hayan hecho un seguimiento no sesgado para la aparición de los trastornos del espectro autista. Se presume que, ¿no? Porque existen alteraciones en la conectividad, sin embargo, para decir de manera categórica que el COVID positivo favorece un incremento de los trastornos del espectro autista per se como factor biológico, es difícil decirlo porque es un problema muy complejo, no es algo fácil de diagnosticar. El problema del trastorno del espectro autista con el COVID tiene diversas aristas. Uno, si lo piensan, someterlos a una vacunación puede ser complicado porque existe el rumor y el mito de que las vacunas causan autismo, ¿no? Entonces, menor vacunación o más restricción de esta población. Y algo importante es que al restringir la movilidad, tanto de las familias como de los servicios de salud, aquellos pacientes que tenían grandes probabilidades de tener trastorno del espectro autista o ya diagnosticados, con este cambio de rutinas incrementó la irritabilidad, las alteraciones del sueño, los estados de ánimo, y se disminuyeron la capacidad de poder, tanto económicamente, acceder a los medicamentos y para poder acceder a las terapias necesarias. Es decir, aquellos pacientes con trastornos del espectro autista sufrieron, debido a las condicionantes sociales de la pandemia, mucho más, aparentemente, que con la presencia del virus en su sistema, aunque eso está por ver. ¿De acuerdo? Aún faltan muchos estudios para comprobar. En nuestra muestra, les muestro en este primer tamizaje, que fue muy breve, que la mayor proporción de nuestros pacientes no tenían un antecedente de COVID. De hecho, el antecedente de COVID solamente estuvo presente en un 25%, manteniéndose de manera similar con la población, con el MCHAT de población mexicana. Cambiamos la estrategia a partir de marzo. Llevamos aproximadamente 9 pruebas aplicadas, todas ellas con riesgo bajo, con similares niveles tanto de positividad como de negatividad de COVID. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Que es recomendable el tamizaje de trastorno del espectro autista en la población de alto riesgo. Realizar acciones de tamizaje en población general sin riesgo se relaciona con un valor predictivo positivo del 38%, lo cual satura el sistema de salud. Y es que si tenemos demasiada sospecha y mandamos demasiadas referencias, es muy probable que disminuyamos la probabilidad de atención de los pacientes que sí tienen datos positivos para este trastorno, por lo cual no se recomienda para un tamizaje de población indiscriminada, pero sí en nuestra población de alto riesgo inter. Es factible la aplicación de la versión mexicana de MCHAT en la consulta diaria para la detección de TA. Notamos que había muchas menos preguntas en las cuales teníamos que reformular la pregunta para que pudieran ser contestadas por las madres o padres. Es igualmente efectivo, fácil de realizar. Y lo que sí estamos conscientes es que debemos cambiar las estrategias de tamizaje porque no estamos llegando a la cantidad de pacientes que necesitamos tamizar realmente. Entonces, estaremos valorando la implementación de la aplicación por la vía telefónica para incrementar la muestra tamizada en el 2023. Ya existen estudios en los cuales se cambian las preguntas de MCHAT a
respuesta tipo Likert para incrementar la sensibilidad y la especificidad cuando se realiza de manera telefónica. Estaremos valorando de esta manera para poder tener realmente el propósito cumplido, ¿no? Que es detectar en nuestra población de alto riesgo si existen trastornos del espectro autista. Por último, recordando la memoria del corazón, esta plática está dedicada a todos los bebés y madres, tanto como el personal de salud que estuvieron en la trinchera día a día. Bueno, de entrada es, bueno, ¿por qué presentar al respecto del tamizaje de los trastornos del espectro autista? Pues básicamente se habían empezado a señalar como posibilidad la mayor incidencia de algunos casos de estas patologías en los pacientes que habían presentado exposición temprana al COVID. Definitivamente, como menciona la doctora Mayra, es sumamente complicado poder hacer la diferenciación entre una exposición en el momento de la misma con una serie de factores sociales y conductuales que se dieron de manera mucho más marcada y que en la gran mayoría de los estudios pues aparentemente tuvieron una influencia mayor. Dentro de esto, bueno, básicamente lo que mencionan es si existen pruebas específicas que pueden ayudar en el diagnóstico diferencial entre trastorno del espectro autista y retraso global del desarrollo y o de discapacidad intelectual. Existe una revisión con metaanálisis publicada en el Pediatrics en el 2020, en los cuales utilizaron Bayley para poder hacer un seguimiento de la limitación intelectual y de cómo va el desempeño intelectual a lo largo de los años. Entonces, lo que hicieron fue dividirlo en tres grupos. Aquellos pacientes que tenían un incremento acelerado o una tendencia hacia progresar tenían una mucho menor proporción de trastornos del espectro autista, a diferencia de aquellos en los cuales había un estancamiento o incluso un declive de estos trastornos. Es decir, aquellos pacientes que se mantienen con alteraciones cognitivas posterior a los 2 años de edad y que no recuperan hasta los 5 años de edad, es muy probable que existan estas dos comorbilidades asociadas, trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. Principalmente, entonces, para resumir, se ha hecho con Bayley 3. ¿Alguna alteración expresada en alguna otra de los patrones de referencia, digamos, del desarrollo en estos pequeñitos en una etapa posterior de esta exposición? Nos abocamos al gateo porque es el que tiene más relación directa con la marcha. ¿Qué hemos visto con estos pequeñitos? Que aunque tuvieron retraso en la adquisición del gateo, el parámetro de adquisición de la marcha estuvo cerca del parámetro máximo. Decíamos que nos abocamos al gateo por la relación tan directa que tiene con la adquisición de la marcha. ¿Qué hemos visto en esta población en especial? Que la adquisición de habilidades motoras no tiene mayor impacto, solo este desfase en la adquisición del gateo. Y, por ejemplo, tuvimos 5 niños, tres que se arrastraban sentados y 2 con un patrón de gateo torpe y asimétrico que sí tuvieron fallas en la adquisición de la marcha, pero solo fallas, no trastornos. Lo que sí encontramos a largo plazo, por lo que yo les mencionaba, de esta población donde la pandemia afectó o impactó tanto a las prácticas de crianza, lo que estamos encontrando ahorita es retraso en adquisición de lenguaje muy significativo, persistencia, aunque se hace mucho apoyo a la lactancia materna, persistencia de la utilización del biberón hasta los 2 años, el chupón, y que las papás siguen tratando a los niños como demasiado sobreprotegidos, con muchas fallas en independencia y en adquisición de habilidades básicas como sería la integración del esquema corporal. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que más bien la pandemia, el desconocimiento tal vez en cuanto a desarrollo de muchos papás que antes podían ir periódicamente con el pediatra o integrarse a programas de estimulación, no tienen esa información, eso es lo que impacta más en cuanto al desarrollo. Ok, muchas gracias, licenciada. Para la doctora Arreola, básicamente, si hubo alguna diferencia en cuanto
a los patrones de lactancia, ¿no? Si había diferencia entre la lactancia exclusiva, el tiempo de duración de la lactancia o la complementación en esta evolución o en este resultado. Bueno, en relación a la corte que nosotros evaluamos a los 12 meses de edad, hicimos 5 categorías de análisis. Uno, lactancia materna exclusiva, predominantemente lactancia, lactancia mixta al 50%, predominantemente fórmula y exclusivamente fórmula. Esto es algo que nosotros calculamos en la consulta de acuerdo a un registro que tenemos en el expediente electrónico. Entonces, pues observamos que aquellos niños que tenían un factor de protección, un OR de protector, son aquellos que recibieron principalmente leche materna o leche materna exclusiva. La verdad es que este es un hallazgo que no estaba contemplado encontrar, de hecho no estaba dentro de la hipótesis, pero formaba parte del proceso descriptivo de esta corte. Entonces, yo creo que los hallazgos son bastante positivos y también están en relación con otros estudios que se hicieron, por ejemplo, en España, donde en el peor momento de la pandemia se encontró que aquellos niños que habían recibido en algún momento lactancia tuvieron menor probabilidad de tener una prueba positiva en los servicios de urgencia. No sé si contesté. Ok, sí, en realidad. Y bueno, hacen algunas preguntas importantes en relación a si hay algún dato que sugiera que esta exposición fetal a SARS-CoV-2 pudiese haber afectado de alguna manera el hipocampo, que pueda tener y por ende afectada la plasticidad neuronal, y que así más adelante podemos tener alguna suposición de que haya alguna alteración en cuanto a la poda neural. Neuronal es una situación que realmente no tenemos en el alcance en cuanto a estudios que puedan realmente avalar esa condición. Doctora, si pudiera sí, comentar. Potencialmente sí, dado los efectos disruptivos en los neurotransmisores que potencialmente se plantean dentro de la plausibilidad biológica. Hay diversos estudios que han contrastado la exposición actual con cortes históricas retrospectivas. Es decir, sí hay efecto del impacto del virus en el neurodesarrollo, porque estos estudios al contrastar y tener un grupo de corte que no fueron expuestos al virus y que no fueron expuestos a la pandemia han demostrado que sí, el virus puede afectar, está afectando el neurodesarrollo. Claro que en la actualidad, como les dije al principio de mi presentación, estos dos sucesos que ocurrieron en forma simultánea, la pandemia y la exposición, son difíciles de separar. Sí, buenas tardes. Me gustaría complementar un poquito lo que dijo la doctora Gabriela. Nosotros en el Departamento de Neurociencias, en conjunto con la doctora Blanca Farfán, hemos realizado estudios neurofisiológicos, videopoligráficos y potenciales auditivos principalmente. Entonces, no hemos analizado esa muestra. La finalidad es que una manera de cómo analizar esas posibles alteraciones es a través de la función del cerebro, ¿no? Sí. A través de estudios neurofisiológicos. Eso sería como un comentario nada más. Y le quería hacer una pregunta a la licenciada Pilar en relación a si encontró alguno de las muestras que algún paciente que se haya desfasado, más bien que no haya presentado gateo, en su muestra, y en general los pacientes que no presentan gateo, ¿qué posibilidad de alteraciones del neurodesarrollo pueden presentar? Gracias, doctor. Si encontramos, no recuerdo el dato exacto, fueron como 8 pacientes que no gatearon y caminaron. A lo que asumimos fue que fueron tempranamente metidos en andadera. 2 en especial a los 6 meses ya estaban en andadera. Y asumíamos a que la mamá trabajaba o la mamá tenía muchísimas actividades. No, porque se la regaló la suegra y lo metió en andadera.
Encontramos en esos chiquitos que aunque no gatearon, tuvieron un buen patrón de marcha. Cuatro de ellos a los 16 meses ya estaban caminando. El problema que tenemos es tal vez que la mamá puede malinterpretar un poquito la información, porque una mamá me decía, el pediatra me dijo que no importaba que gateara, que lo metiera en andadera y que no pasaba nada. Hay algunos estudios que han encontrado que el chiquito que no gatea ahorita, aunque adquiera la marcha a largo plazo, puede tener problemas en la adquisición del ritmo, del manejo de coordinación de habilidades finas, como es el deslizamiento, de la percepción de del espacio gráfico y la percepción de profundidad. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo vamos a vigilar esta muestra y esperamos por lo menos identificar algunos factores. Lo que sí vimos es que de los no gateadores tienen más fallas en integración del esquema corporal, pero también asumimos que puede ser por pobre información en el hogar. Pero no encontramos así algo directo, pero sí tenemos chiquitos que no gatearon, aunque se les dio la información. Preguntan aquí específicamente sobre un par de datos, si hubo algún retraso en cuanto a la adquisición del alcance y agarre manual. Los cortes que se hicieron de evaluación fueron 3, 6, 9 y 12 meses. Lo que sí vimos es, los que se tardaron un poquito más en gatear tuvieron más fallas en la adquisición de la pinza fina. Y los gateadores tempranos, tuvimos chiquitos que a los 7 meses ya estaban gateando muy bien, con patrones muy estructurados, hacían muy bien a los 7 meses la transferencia de objetos y a los 12 meses hacían muy bien la pinza fina con volumen y a los 18 sin volumen. Sí vimos, siempre eso lo tenemos muy identificado, el gateador tiene mejor habilidad manual. Los no gateadores sí fueron torpes para la manipulación. Okay. En nombre de todos los que componemos el Departamento de Seguimiento Pediátrico y de nuestras autoridades, pues les damos las gracias. Hasta luego.